diferencia que no, no es lo mismo jugar en paja natural. Yo prefiero mil veces en paja natural. No pases en el y así es sintético, no se nos tope así a que se le ganan con un golpe, pero el momento de que te le ganas en el campo ya, ya se lo dice extra, ya tenía los mejores entrenadores preparadores. Los estudian, estudian cómo están sentados, cómo están, cómo caminan, cómo vienen. Todos los estudian. Y que vengan y se les una idea de esto. Sí, sí, tienes razón. Sí, el aporte del campo. Y pues también tenemos de repente superficies que se ven. Digamos, tú vas a un, a lo mejor, un cráter azul, palillo, ya, es un campo que nada más es una alfombra, no tiene absolutamente cubierta. Pues este nada más porque tiene abajo el lodo, nada más, por eso. Yo creo que eso lo viene, si no, también sería muy duro el pasto. Y el pues campo sí es duro para, todavía. Esto no es correcto. Me gusta cuando llueve tantito porque se ablanda. Sí, tanto. Se siente más suave. Sí, pero imagínate aquí que no hay regulación para campo, simplemente lo que te alcance, gasta, sí. Y a veces le pones más y luego menos, pasan de un campo a otro. Oye, este se siente más agarrado y este ya no me parece que estaba mal. Y este no me gusta nada. Yo siempre lo pongo por el entrenador. Los tres nuevos, como siente como los papos, que son hexagonales. Los hexagonales, los redondos, esos me gustan demasiado porque tú los encuentras, los tiras y se aplastan. Y este, este nuevo clip. Como los que tienen los chavitos, estos, ¿no? Es direccional, se clava y ahí se queda. Lo quieres girar y ahí se quedó clavado. Sí, de hecho, sí, a mí en lo personal. Yo iba hacia un lado y no pude. Porque además traes un taco profundo. Sí. Si fuera un taco de media, no hubiera sido la broma. Sí, se hubiera zafado rápido. De acuerdo. Y pero yo dije, aún me sigo quedando, digo, fue una casualidad, digo, pero me sigo quedando con esos tacos. Ya después sigue ocupando, pero ya, ya no lo cambio en que sea. No, él está transmitiendo, él está, lo mandaron por scout. Gracias por ir. Es una de las mejores oportunidades que nos da.
códigos QR en tu celular, escoges lo que quieras, puedes inclusive ya apartarlo y pagar en tienda para que el producto, que a veces son únicas piezas, ya quede bajo tu dominio, una vez que tú dices quiero comprarlo pero pago en la sucursal. Así que estamos buscando implementar en un sistema de venta, como te digo, digital, analógico, que es basado en la experiencia que actualmente Wetzel en Puebla está usando allá, que el concepto también es así, y estamos operando no con una tienda llena de mercancías, sino también con un catálogo digital y una pequeña sala de exhibición con muestras de las marcas para que la gente vea que estamos relacionados con el fútbol, pero en un concepto de catálogo digital, compra en línea, pagos en línea, recolecciones, entregas, etc. ¿Alguna otra cosa ahorita también está en el marco de la naturaleza? El campo de los parrillados tiene su filosofía, su forma, su código de formación. Pero pues aparte de que estamos alrededor, plantillas arbitrales, limpias, marcas comerciales, hacemos lo mismo, embonamos, hacemos clic con todas esas ideas para que nuestros chavos no solamente vean en el campo lo que queremos que sean ellos como hombres, sino también en las... Pues cambiaron de dirección, anteriormente jugaban ahí en el Tirasco, ahora ya tienen acá su propio campo en Dorado Sport. Y bueno, los pues, halcones, ¿no? Es el único programa que he estado, pues que cuenta con todas las categorías, ¿no? Cuenta con los partidos, cuenta con los juveniles, cuenta con los intermedios y el mayor, ¿no? Y bueno, dos grandes instituciones aquí en el estado que ya de hoy se por ahí ya vemos los titanes del equipo de Zorros Dorados, que es el número 50, el número 99, el número 26, el 10 y el 24 son los capitanes del equipo de Zorros Dorados. Y bueno, los halcones van al número 23, al número 94 y al número 7. Salió muy bien, 15 yardas de ganancia, y ahorita pues este error ofensivo.
Bueno, otra tercera oportunidad de gol, los Santos no lo pueden
oportunidad. Y pues el Kun es, como lo mencionábamos al inicio del encuentro, es feliz. Thank you.
me gusta, me gustan las formaciones del equipo de Estados Unidos, porque ¡Gracias!
pase rápido ahí al nuevo hacia adentro. Apoyando a sus equipos, ¿no? Sí, sí, sí.
claro, claro. ¡Vamos, vamos! Pues de hecho, hasta ahorita, las estadísticas, ¿qué tal? ¿Cuántas jugadas llevan? Pues mira, Cerros Dorados, este es su segundo drive ofensivo. En ese segundo drive, ellos llevan dos carreras, las dos resbaladas que les hemos visto, que las tienen muy bien ejecutadas. Y pues vamos a ver, ¿no? Porque... Y mira, ahí es un... ahí el ente de los halcones, el número 55, es el que apresura el pase y le da ahí su cariñito al número 54, ¿no? Y el control de pase y le tocó la bola. Vamos a ver el castigo que van a marcar los oficiales, vamos a ver si... Perdón. No sé qué vayan a marcar, vamos a esperar porque... Vamos a ver qué dice. Es ofensivo, el castigo, segundo error en este drive de... Caros esos errores para los Zorros Dorados. Además aquí es pérdida de down, me parece. Tercera oportunidad. Tercera, 12 yardas por avanzar. Vamos ahora. Pues ahora se las vacías. ¿Qué plan de cómo van a estar ahorita el con este sustentador de algo ofensivo que van a tener que esta presión de tal? Escondrado el balón ahí, se perfila el pateador. Ahora sí es una excelente patada.
pues me queda al chino, así es el por fuera, se quita el número 7. Pero pues quedan a deber ahí otra vez esos errores. Valero Pañuelos por donde sea, sí, mi buen Lencho. Vamos a ver qué es lo que decide. Sí, sí, claro. Y como podemos ver, ¿no? Como comentábamos hace un momento, el problema que tiene el centro y el otro lado. Tú como coach, lo que quieres pues es facilitarte de todo a tus jugadores, ¿no? Por eso es que no han cambiado el centro de under, ¿no? Es mucho más fácil recibir el balón de las pompas del centro a ponerte en la escopeta, ¿no? Entonces de aquí ya parte todo para que el coreback no se ponga nervioso y no tengan más errores, ¿no? Vamos a ver qué. Ahí siguen todavía de lo malo para ver dónde dejan el balón y pueden iniciar su ofensiva de pasión.
segunda mitad. El número 8 le pega ahí al jabón. La primera ahí el número 40 en la banda.
Pero bueno, también mirar esa parte, ¿no? El tema de ser disciplinado, ejecutar, ¿no? Ejecutar y tener pues efectividad en todas las situaciones que tanto ofensivas como defensivas, ¿no? Al final de cuentas vamos a ver ahorita el partido, porque si es un castigo para el fan, van a tener una buena posición de que tenían, claro, ¿no? Entonces, repercute en la posición dentro de tu equipo. Y bueno, podemos ver. La posición del balón donde está le va a dar 15 millones. Bueno, pues entonces, pues ahí.
coreback, pues obviamente el pitch queda solo y eso fue lo que hizo el coreback, ¿no? Recibió el golpe, realizó su pitch y el 24 quedó totalmente solo para realizar la carrera. Ganancia de yardas por carrera y aparte es la ganancia de las 15 yardas. Sí, 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 vamos a ver ahí. Misma formación, tenemos un corredor de lado derecho, una y una patilla, busca ganar yardas y se mete al ratito de la creo que nos den datos externos de los jugadores que están esperando mucho, flotan demasiado y no reaccionan para bajar a hacer la tacleada. La misma para que se la prendan. Pues vemos ahí que el equipo de por la zona en que fue lanzada, yo creo que un chupetando, un bloque por la espalda. Y bueno, ¿no? Podemos ver ahí ya pues algunas variantes un también. Chupetando, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues vamos ya, ya agarrando ritmo y tenemos el video ahí de los castigos. Dos castigos que se vienen a quitar la pena. Pero bueno, esperemos que esto. Que se llama el equipo de acciones de la Universidad de la Cruzal. Y ahora tenemos una formación de también el lado derecho, dos corredores, y otra vez por ese lado empieza a ser el cual lado del coreback. Vemos ahí el número 55, realizando una excelente tacleada, ¿no? Creo que el coreback tuvo tiempo para plantarse ahí, para ver sus lecturas de sus rutas. Pero no lanzó el pase, ¿no? Decidió correr y ahí la defensa muy atenta. Va a estar en esta segunda oportunidad. Y bueno, ahora tenemos formación de trips del lado izquierdo, movimiento del número 31. Largo, vamos a ver ahí, ¿cómo la viste, amigo? A mi parecer, creo que sí fue castigo defensivo, pero... El balón era ingreso de pan. ¿Ofensivo o defensivo? Perdón, defensivo, de safety. Sí, porque también hubo un castigo acá abajo, me parece, en la línea. Vamos a ver qué tal, si el castigo era, perdón, el balón era inatrapable. Claro. Pero pues vamos a ver qué es lo que marcan los oficiales. Ya hemos visto aquí que los oficiales han marcado, al parecer, cosas que nosotros no marcaríamos. Y además se toman su tiempo para marcar, ¿no? Sí, nada, falta pasarle un cafecillo, ¿no? Número 29. 6 de prensa dentro de la zona. 12 de llegada.
cuando tú te lo encima te cierras y llegas a la caja. Dirección, muy bien, se tocó los tres. Defensivo del frente del equipo de la y bueno, vemos ahí ya el cambio de paquetes ahí de la oficina. Vamos a ver. Y bueno, ahora vemos que ya se abren, se mueven de ambos lados. Número 3. Vamos a ver dónde
a cuarta, vamos a ver dónde lo coloca, dependiendo de la colocación, ahí el oficial. Vamos a ver. Creo que ahí vamos a ver cómo queda. Thank you.
Y bueno, recordemos que estamos ya en el cuarto, creo que tenemos de ir como por la mitad de... Vamos a ver qué es lo que muestran. La primera oportunidad, tenemos. Están haciendo desbalanceo para que se
Bueno, ahí viene otro monstruo del número 31 con él. Se la deja de 1 a 10. ¡Pero el escucho! ¡Ahí para acá con el número 55! ¡Excelente reacción del 55! ¿Eh? Y bueno, ahí mostrando señales de vida de la ofensiva de los halcones, donde les vuelve la pelota a la ofensa. Echarle ganas, yo que se llevan 10 puntos más a casa, ¿no? Claro, y Zorros, pues mira, amigo, ya jugando pues con estrategia, ¿no? En este último drive tuvieron 4. Vamos a ver ahí.
defensa de Solos Dorados. Con los disparos, seguimos a la defensiva, vamos por ellos. Queda un paso completo. Vamos a ver si queda para otra jugada. Donde el equipo de Zorros Dorados se lleva la victoria. Ahí vemos el saludo entre ambas escuadras, entre sus coaches y sus jugadores. Pues en este un partido interesante, un partido muy bonito, donde igual se disfrutó de este encuentro. Chavales que hemos visto de infantiles, coaches de juveniles que ya hemos visto también desde que están en Liga Mayor. Tenemos a Luis Guido, al Fernando, tenemos a Hey, tenemos a Benny que está coachando a su hijo también, que ya está jugando ahí. Ya conocimos su...